este microprograma, el sobrino más inconsistente de Sálvese Quien Pueda, llega hoy miércoles 3 de abril, miércoles del año 1624, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 son, no seas amarrete y sobre todo, apoyen Chorri, sigan yapeando, plineando y dejando todititito su cariño internacional en PayPal, que es lo único que nos mantiene con vida. Apoyen, miserables, ya, lanza pelao y descanse en paz, solo por hoy. El Ministerio Público tiene en la mira a la presidenta Dina Boluarte. Ayer el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso y reveló que han ampliado la investigación contra la gobernante. Recuerda que Dina Karejeve estuvo investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos en el caso Rolex. Pues bueno, la Fiscalía de la Nación la investiga de manera preliminar por el incremento patrimonial de más de 430 mil soles superbailables que registró Boluarte en sus últimas declaraciones juradas y que dio a conocer hace unos días el diario La República. Además, por poseer una pulsera Cartier que cuesta 56 mil dólares, que también dio a conocer La República, y otras joyas que superan, agárrate fuerte, el medio millón de dólares. ¡Pum! Pero mediante una disposición número 3, es que se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por los 3 relojes Rolex, sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 432 mil soles, que habría sido un incremento en el plazo de 2 años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier, se indica, según la fuente abierta, de 56 mil dólares, y además, según esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo en las ceremonias y las vistas fotográficas superarían los 500 mil dólares. Bien, se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de 1.100.000 dólares en sus cuentas bancarias. Sin embargo, respecto a este último punto, hay que precisar que se referirá la investigación a esos depósitos que pudieran haber únicamente del periodo en que la señora presidenta desempeñaba el cargo de ministra de Estado. Esto se va a poner feo. ¿De dónde sacó la presidenta más de 500 mil dólares para adquirir joyas? Plata para eso no tiene, no es producto de su trabajo y su esfuerzo, como dijo en un principio. No tuvo ni tiene los ingresos para esos lujos. ¿De dónde salieron esas joyas? ¿Quién se las dio? ¿Quién se las regaló? ¿Y a cambio de qué? En el informe de incautación entregado por el fiscal de la Nación a la comisión, llamó la atención otro hallazgo en la casa de la presidenta en Surquillo, donde los fiscales encontraron una tarjeta de garantía, no solo la del Rolex, sino de otro reloj que habría sido comprado en la tienda Homa Shop, una tienda de Estados Unidos que vende relojes de lujo, incluyendo Rolex. ¡Qué bonito! También se encontraron otras joyas, como una pulsera bangle, una pulsera dorada, un collar con dije de cruz, todo incautado por la fiscalía encargada del allanamiento. Al igual que el fiscal de la Nación, la presidenta también estuvo citada por la Comisión de Fiscalización, pero envió un oficio diciendo que no pensaba asistir porque su caso ya era investigado por la fiscalía. El gerente de la Casa Banquero tampoco se presentó en el Congreso. Mañana jueves se presentará en la fiscalía el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el regalón, quien compra Rolex como quien compra 50 céntimos de culantro en el mercado y de quien se sospecha le habría dado sus regalitos a la presidenta. Recordemos que el gobierno de Dina Boluarte le dio más de 100 millones de soles a Oscorima para que construya un estadio en su región. Un estadio. Y el viernes será el turno de la presidenta Boluarte, quien se presentará en la Fiscalía de la Nación para responder por el origen de sus joyas. Recordemos que ella había solicitado adelantar su presentación en la Fiscalía, pero el Ministerio Público le dijo que no es, porque ya había ampliado la investigación en su contra, lo que ya fue notificado a la gobernante. El viernes, la tía Veneno tendrá que contarlo todo. Eso si no hace uso de su derecho al silencio como lo hizo cuando la interrogaron por los 49 civiles que murieron durante las protestas. Pero volvamos al Congreso, donde por supuesto no podía faltar el circo con 3 funciones. 3. Luego de la presentación del fiscal de la Nación, la comisión aprobó presentar un pedido de facultades para investigar a la presidenta por 60 días. Pero claro, justo en ese momento aparecieron los defensores de la tía Karejeve, quienes ni siquiera habían participado en la sesión. Gritaron fraude y todo se fue al joraca. La palabra
Haga caso, pues, presidente. ¿Qué se cree? No escucha, presidente, estoy presente acá en la sesión. Le estoy pidiendo la palabra. No sea, respetuoso, pues, presidente. Por favor, presidente, estoy pidiendo la palabra. Esa que apareció como por arte de magia es la congresista de Renovación Medieval, Noelia Herrera, quien llegó corriendo, tomó aire, se achoró y pidió una reconsideración que fue sometida a votación, o por lo menos eso intentaron. Presidente, la contabilidad no está bien hecha. Acabamos de hacer un recuento. Con 8 votos en contra, Flores Ruiz. A raíz de que han votado palabra. A Cecitario, ¿no es cierto? Entonces, yo le pido que mi voto no lo han considerado. Porque lo que sea, cuando hemos analizado por un sector los que están a favor. Acá quieren hacer fraude. Mi voto no ha sido considerado. Y los votos en contra no lo han considerado. Por eso, realmente, vuelva a hacer el conteo de votos. El nivel de desesperación fue tal que incluso un congresista se conectó desde un avión en pleno viaje. Pasajeros, para que Isabel embarque, le solicitamos, por favor, mantén en el pasillo. Han votado a favor de la reconsideración. Exclusivamente para maletas con ruedas y equipajes de mayor. Por favor. Tengo sentados en el asiento, les tenemos ubicados todos los artículos personales. Apaguen sus. Ya, silenciar. Ya. Según nuestras fuentes malintencionadas, no fueron los únicos ruidos que se mezclaron en la comisión. Hubo varios más. Compro plomo, bronce, cobre, aluminio. Bocha de ladera, motor viejo, estamos comprando colchones de lana. Avance por mí, pues tenga la bondad, señorita, avance por mí, mire rojo, avance por mí, avance, pe, por favor, avance, tenga la bondad, señorita, avance, señorita, amiga, avance, pe, por favor, el paso, mira, avance, caballero. Hacho, puente, no, vas, vamos, ya están yendo. Parecía que todo volvía a la calma. Señor secretario técnico, diga de manera oficial los resultados. Si queremos considerar los 10, faltan congresistas. 8 votos a favor. No, 8. Lea los votos, por favor. ¡Qué desastre! Son un chiste, ni aún sumando con los dedos, son unas bestias. Al final, se tuvieron que rendir y mandaron todo al cuerno, o sea, para la próxima sesión. El caos que provocaron terminó salvando a Dina Boluarte por ahora. Y esta mañana, antes de la presentación del gabinete felpudo, el congresista Elía Varas presentó una denuncia constitucional contra la presidenta que plantea inhabilitarla por 10 años para cualquier cargo público. Esto por el caso Rolexgate y por su presunto desbalance patrimonial. El documento fue enviado a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá darle trámite. Y ahora vamos con una muy buena noticia. El Vaticano aceptó la renuncia, en realidad el Papa Francisco lo renunció, al todopoderoso arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren. Este sujeto con sotana fue señalado de encubrir los abusos del sodalicio y sobre todo de su fundador, Luis Fernando Figari. Eguren también estuvo involucrado en una presunta corrupción financiera del sodalicio. Todo esto fue revelado por los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, quienes desde que presentaron las pruebas fueron víctimas de persecución y acoso judicial. El caso llegó hasta el Papa Francisco, quien envió a 2 investigadores que recogieron pruebas y testimonios sobre las acciones del sodalicio. Todo esto terminó con la renuncia del arzobispo Eguren a los 67 años de edad. ¡Ojo! Formalmente, los religiosos en la Iglesia Católica se retiran a los 75 años, pero incluso algunos siguen ejerciendo con el permiso correspondiente, pero Eguren fue renunciado y lo mandaron a su casa. Como no podía ser de otra manera, Paola Ugaz y Pedro Salinas recibieron esta noticia con gozo y mucha alegría. ¡Listo! ¡No! Si te gustó este defecio de pseudo noticiero hecho con todo el cariño del cielo, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Ya, pelao, llévate esta basura de programa y edita rápido para que te vayas a dormir, miserable.